Bueno, gure ustez, zuek aurkezutako txostena ondo dago edukiren aldetik eta ondo dago helburuen aldetik. Bat egiten dugu eduki horiekin. Argi dago transizioaren zutabeak izan behar direla aurrezpena, energia berriztagarriak eta jendearen parte hartzea, parte hartze efektiboa eta erreala, eta ez teorikoa. Bat egiten dugu baita ere, eta goraipatu nahi dugu zuek proposatzen duzuen itun soziala, oso garrantzitsua da, funtsezkoa da. Eta bueno, ba, ikuspen horretatik, ba, gure lankidetza eta gure eskaintza izango duzue, ba, lan egiteko guztiok elkarrekin. Aldadeak ere nabaritzen ditugu txostenean, ez dira garrantzitsuak, baina batzuk badira, eta Otero jaunak esan duen bezala, dira, ba, bueno, zuek nahiko onberak izan zaretelako euskal instituzioekin eta gobernuarekin gai batzuetan, baina bueno, ulergarria da, ez da zuen helburua, ez da zure funtzioa kritikoak izatea. Mirando al futuro y no tanto mirando al pasado de lo que han hecho o no han hecho las instituciones vascas, como decía, compartimos en buena medida el contenido de su informe y los objetivos que plantea y las recomendaciones. Sí quiero mencionar tres pequeñas debilidades que notamos y luego iré sobre las fortalezas que también son bastantes. Las debilidades tienen que ver con los datos que utilizan y con, bueno, pues ese carácter benevolente que le han dado a ciertos aspectos, como por ejemplo a decir que el sistema energético vasco es eficiente o que ha habido una mejora de la intensidad energética, cuando los datos muestran que el gran salto en la mejora de la eficiencia energética del sistema vasco se produjo en el año 95 con la desaparición de Altos Hornos de Vizcaya. En efecto, se produjo una mejora de la eficiencia energética, pero por la desaparición de una empresa emblemática. Lo cual, bueno, pues visto de esa manera, no se puede considerar en el haber de las instituciones vascas, sino simplemente como consecuencia, y ya lo ha dicho el señor Otero, de una dinámica de la económica y social del país, pues que nos llevó a ello, no tanto por la actuación de las instituciones, ¿no? También mencionan pues que hay una ligera reducción de las emisiones de gases contaminantes en Euskadi, pero bueno, también es cierto que esos datos hay que ponerlos un poco en cuestión a la vista de que la red de calidad del aire pues ha reducido el número de estaciones que tiene de 70 a 50 y que además ha habido una constatación y el propio gobierno vasco, la Viceconsejería de Medio Ambiente, ha asumido que tiene que mejorar esa red de calidad del aire y que a lo mejor esos datos que estamos obteniendo y que estamos poniendo en valor igual no son tan beneficiosos como nos planteamos. Y la última debilidad tiene que ver con la cuestión de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es cierto que se ha producido un descenso de un 12% entre el año 90 y el año 2016, pero no tienen en cuenta ustedes la externalización de emisiones que estamos haciendo respecto de otras economías globales de las cuales estamos trayendo bienes y servicios. Es decir, que Euskadi a día de hoy importe el 95% de los alimentos significa que está importando esos alimentos con la externalización de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos corresponderían como sociedad y que obviamente no entran dentro de la contabilidad que hace ni nuestro gobierno ni ningún otro gobierno. Y por lo tanto, se falsea sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra sociedad. Y eso sí es una debilidad importante. Como también lo es el hecho de que ustedes se planteen acertadamente que haya una coherencia entre las políticas de protección del clima y las políticas energéticas, de transición energética, y sin embargo no mencionen una cuestión importante que es la política industrial, que aquí en Euskadi, por el peso de la política industrial en la economía vasca, sí tendría sentido que fuera no solamente un binomio, sino un trinomio. Economía, clima, energía, o por así decirlo, industria, clima y energía. Hasta ahí las debilidades, que como digo, bueno, son en la fase del diagnóstico, pero no afectan a las recomendaciones, que yo creo que sí son acertadas. Y la principal de todas ellas, y ya lo he dicho también en mi intervención en euskera, es el ofrecimiento que hacen ustedes de un pacto social por la transición energética. Es fundamental.
Es fundamental que se produzca un alto consenso político, social y empresarial, como ustedes dicen, pero, ojo, sobre las bases que ustedes plantean, no sobre otras bases, porque a día de hoy el alto consenso político, social y empresarial no se produce necesariamente hacia una transición más justa, más sostenible, más duradera, sino en otros términos. Y esto sí me parece fundamental, que el pacto social tiene que ser en un sentido, no en cualquier sentido. Y aquí tiene que ver con una cuestión que ustedes mencionan en el diagnóstico, pero sin embargo no va a las recomendaciones, que son los cambios en la gobernanza, lo que llaman ustedes la gobernanza energética. Porque realmente si ha habido un debe en este país, ha sido precisamente en cuanto a la gobernanza de las instituciones en materia energética. Y voy a poner varios ejemplos, pues para que mi discurso sea más comprensible. Ustedes hablan de la necesidad de establecer un catálogo de derechos energéticos, y estamos completamente de acuerdo. Tienen que haber esos derechos energéticos, sobre todo para la población más vulnerable. Pero tienen que ir ligados a unas responsabilidades. No hay derechos sin responsabilidades. Eso lo mencionan ustedes, pero eso es fundamental, porque en este país no se ha producido. Aquí se ha dicho que tenemos que tener un acceso a la energía accesible, segura y barata. Pero nunca se ha dicho sostenible. Barata sí, pero sostenible no. Y hemos establecido, por ejemplo, el derecho que tenemos de circular con nuestro vehículo privado allá a donde queramos. Aunque la ocupación de nuestros vehículos privados sea de 1:1 personas por vehículo. Yo recuerdo a algún alcalde de alguna capital importante que ha establecido, no hace mucho, en esta misma legislatura, que en absoluto se va a prohibir nunca, o se va a dificultar, o se va a limitar el acceso del vehículo privado a su ciudad. Entonces, si tenemos derechos y no tenemos responsabilidades, ya esto empieza a fallar, ¿no? Otra cuestión importante en la gobernanza es cómo interpretamos el cambio. Ustedes aciertan diciendo que el cambio es una oportunidad. El cambio es una oportunidad de desarrollo económico, una oportunidad de empleo, una oportunidad de riqueza, y sin embargo nuestros gobernantes no lo están viendo así. Lo están viendo como una amenaza. Cuando se ha planteado la transición de determinada industria, como la industria automovilística, planteada por el gobierno de España, lo primero que ha hecho nuestra consejera de desarrollo económico es decir que aquí no queremos eso. Cuando las dinámicas sociales y mundiales nos van a llevar hacia una reducción del uso del vehículo privado y, por lo tanto, una reducción del peso de la industria automovilística a nivel mundial y en Euskadi también. Cuando nuestro grupo le ha pedido a Petronor que comparezca en este Parlamento para explicar cuáles son sus planes de futuro, porque es una industria ligada necesariamente a las energías fósiles que están en declive, ha rechazado comparecer las dos veces Petronor, que es posiblemente la principal industria vasca a día de hoy, en cuanto a empleo y en cuanto a contribución fiscal, porque no ha querido explicar cuáles son sus planes de futuro. Entonces, no solamente es la gobernanza, es que la propia industria a día de hoy, la propia empresa, el propio tejido empresarial, está viendo el cambio no como una oportunidad, sino como una amenaza. Y eso no puede ser. Y por último, la cuestión de la gobernanza energética en cuanto a la participación ciudadana. En la tramitación del Plan Territorial Sectorial Eólico se hicieron varios informes. Ustedes tuvieron quejas de la ciudadanía porque no se daban esos informes. Ni se le daban a la ciudadanía, ni se le dieron a este grupo parlamentario cuando los pidió en sede parlamentaria. Eso no es participación ciudadana, ni teórica, ni real, ni nada. Y esa es la actitud que han tenido a día de hoy las instituciones, o hasta el día de hoy las instituciones. ¿Qué cambiará? Esperemos, es necesario, es imprescindible, diría yo, porque ese pacto social tiene que llevarnos a una transición que sea por y para las personas, pero también con las personas, porque sin las personas ese pacto, o sea, esa transición no va a ser ni justa, ni equitativa, ni, sobre todo, y esto me interesa recalcarlo porque en su informe no lo mencionan, democrática. Justa, equitativa y democrática. La energía no puede seguir estando en manos de unas cuantas empresas, sino que tiene que pasar a estar en manos de la ciudadanía. Y termino porque ya se me, con el permiso del presidente, porque se me está terminando el tiempo, me interesa la cuestión de la financiación, del pacto social ligado a la financiación, porque ya se ha dicho aquí que a día de hoy hay países donde los recursos organizativos, pero sobre todo los recursos económicos que se tienen que dedicar a la transición, se están orientando hacia modificaciones de la fiscalidad.
Ustedes dicen en su informe que el uso que se ha hecho de la fiscalidad verde en el País Vasco ha sido escaso. Y yo coincido con eso, y que tiene que ir más allá. Pero ojo, esa fiscalidad tiene que ser en base a una progresividad y a unas políticas redistributivas. Si no lo hemos hecho con la fiscalidad directa, aún menos probable es que lo hagamos con la fiscalidad indirecta, que es mucho menos redistributiva, per se. Y eso nos lleva a problemas como los que puede haber sucedido en Francia con los chalecos amarillos. Entonces, y un ejemplo claro que lo estamos teniendo aquí, en Euskadi a día de hoy, con los peajes de acceso eléctricos de la industria vasca. Tenemos a nuestra consejera de Desarrollo Económico pidiendo una reducción de esos peajes de acceso, sin explicar que toda reducción de impuestos a la industria va a ir necesariamente sí o sí a los bolsillos de la ciudadanía a través de su factura eléctrica. Es decir, lo que le quitemos a la industria se lo estamos poniendo a la gente en su factura. Y eso es todo menos redistributivo, es todo menos justo y es todo menos equitativo. Nada más. Muchas gracias.